esos de bautismo. Estamos hablando de Mateo 28, 19 y Hechos 12, 8. Estamos hablando del Espíritu Santo ahora. Entonces, ¿se equivocó Pedro? No, lo que estoy diciendo es, cuando Jesús dice, los bautizaban en el nombre de Jesús, yo no sé, leyendo eso, a la luz de lo que dijo Jesús, yo no te puedo decir que verbalmente ellos decían en el nombre de Jesús, pan. Hechos 12, 8 dice el nombre de Jesús. Hechos 22 dice el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no dice. El nombre de Jesucristo. No dice sí, que decía. Yo voy a tu casa en el nombre de Jesús, pero no te dice, no dice que decía. Dice Ananías que le dijo a Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados, invocando su nombre. Eso es diferente. Invocando. Pero tú no puedes todo decir aquel que cree, todo aquel que creyere, dice todo aquel que invocare mi nombre, que será salvo. ¿Invocar es cómo? Invocar. En el bautismo. No, ahí ya. Okay. Porque cuando dice bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso qué, pero lo que está diciendo. Dice bautizado, okay. Pero estás diciendo. Tú me das un cheque sin tu firma y le pones ahí, padre, ¿lo puedo cambiar? Claro que no. No, pero está bien, pero. Porque en el nombre está la autoridad. En el nombre está el poder. Exactamente, pero un ejemplo, tú puedes decir. No necesariamente es lo que te quiero decir con lo mismo de decir, hermano, y fuimos allá y en el nombre de Jesús se convirtieron toda esa gente. Tú no puedes decir que fue que yo dije. En el nombre de Jesús, sino que tienes que decirlo en el nombre de Jesús. Pero allá tú le estás añadiendo al capítulo. Jesucristo dijo predicar en mi nombre. En el nombre de Jesús. Por eso, pero echar fuera demonios en mi nombre. Exacto, pero fueron bautizados en el nombre. Pero tú no puedes decir que todo el tiempo invocaron el nombre. Pedro le dijo arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús. Él invocó el nombre de Dios. Sí, pero en el nombre de Jesús. Que la Biblia no dice que cuando lo bautizaban estaban. Cuando él dijo en el nombre de Jesús, ¿qué más quieres? En la autoridad de Jesús. Bueno, el hecho dice que todos fueron bautizados en Jesús. Por eso. Pero, y todavía dice invoca su nombre para todos los pecados. No dice que invocaron. Pero Ananías la salvación. Ananías le dijo a Pedro, invoca su nombre y lava tus pecados. Y fue bautizado Pablo. Sí, es que sí, porque es en Cristo, en el Hijo. Pero sí, pero no es necesario la invocación del nombre. Entonces, no es necesario invocar el nombre. No, espérate. Sí, en el bautismo, la Biblia no dice que invocaban el nombre bautizándose. Esos 3,000 que se bautizaron, 5,000 cuando predicó, dice, ¿qué haremos? Cada uno bautiza el nombre de Jesús para que perdón de pecado. ¿Qué sé yo? Pero un ejemplo. La Biblia sí lo dice claramente. La Biblia lo dice muy. La Biblia lo dice claramente que fueron bautizados en Jesús. Aún la casa de Cornelio, lo que dice. Mientras aún Pablo, mientras aún Pedro estaba, hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque aún los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Voy a brincar el 48. Y mandó bautizarles en el nombre, no dice que lo, literalmente mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Eso es literal, mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Léete eso de Ananías, capítulo 9 no dice nada de dice, y Ananías vino y dijo, dice, Brother Saul, the Lord Jesus will appear to you on the road. He has sent me so you may get your sight back and be filled with the Holy Spirit. He said, instantly something like scale falls. You ready? Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Pero es para salvación. Correcto. Pero, estoy de acuerdo, es para salvación. Exacto, pero lo que quiero decir. Que no todo el tiempo que dicen el nombre de Jesús. Y es que no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema? Porque el problema es este. Cuando el, hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando sí, de Dios. No, sí, pero yo sé. Entonces, el problema es este. No estamos discutiendo. ¿De qué sirve correr un camino, un largo camino, siguiendo al Señor, si al fin y al cabo perdemos nuestra entrada al cielo, nuestro acceso? Pero porque si hemos creído en Jesucristo, no tenemos por qué perder. Porque la paga del pecado es muerte. Está bien. Exacto. Y si no hemos recibido, perdón de pecados, no podemos tener acceso Exacto. al cielo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Y Jesucristo dijo que todo aquel que creyere
y fuere bautizado, Jesucristo mismo hablando, claro, será salvo. ¿Pero está hablando de las aguas o está hablando del bautismo del Espíritu Santo del bebé? Okay. Él aclara también eso. Él aclara, cuando él habla con Nicodemo, él le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Exacto. Entonces, es necesario, el bautismo sin arrepentimiento no te va a salvar. Dice, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús. ¿Para ahora, qué? Para el perdón de pecados. Ahora, let me finish. Para el perdón de pecados, y mira esto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, siendo lavados de pecados en el nombre de Jesús y recibiendo el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el don del Espíritu Santo? Según la Biblia... No es que hablan lengua, porque Pablo dice que no todos hablan lengua. Correcto. Según la Biblia, dice que hablaban en lenguas. Por eso, ahora... En cada ocasión, según el sello... No, el sello, no en cada ocasión. El nuevo nacimiento... Es hablar lenguas. No, ahora, no tiene que seguir hablando. No, pero la evidencia hecho, principal. En hecho, vino el mago Simón y dice que vio que cuando imponía las manos recibían el Espíritu Santo. Correcto. Pero Lucas no dice ahí que hablaron en lengua. Ahora, asumimos, como los pentecostales de la Asamblea de Dios, ¿qué pasa? Que cuando entonces Pablo dice, ¿hablan todos lenguas? No. Eso de la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo, eso es formulado, basado, que volvemos con lo mismo, aunque lo niegue. Tú estás leyendo lo mismo que nosotros hacemos con la Trinidad, deducimos, pero la Biblia no enseña. Hay dones diferentes, hay personas, ¿verdad?, que entienden dones, no hay lenguas espirituales y hay lenguas humanas. Pero la Biblia no enseña que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo son las lenguas. Bueno. Lo que sí dicen es que cada vez cuando fueron bautizados, exacto, dice que hablaban en lenguas. Pues eso, pero no es necesario, a uno lo reciben por oír el discurso, como en la casa de Cornelio, a uno lo reciben en el bautismo, porque dice, para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A unos, por el ejemplo, los seguidores de Juan el Bautista recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había el Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron bautizados? En el bautismo de arrepentimiento. Dice, este bautizó en el que había de venir después de él. Exacto. Dice, en el Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Inmediatamente después fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesús. Y después, cuando hicieron la imposición de manos, dice que recibieron el Espíritu Santo. Exacto. Y hablaron en lenguas. Cuando hay una escritura, creo que es el apóstol Pablo, que dice, hablando del Antiguo Testamento, dice que todos fueron bautizados en la nube, hablando del Antiguo Testamento, y recibieron el mismo bautismo. Sí, sabes lo que estoy hablando. ¿Qué quiso decir? Porque en el Antiguo Testamento no había bautismo, pero dice, ellos también fueron bautizados. Estamos hablando de dos diferentes pactos. Estamos hablando pero es lo mismo, como... Son dos pactos, y lo del Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir. Estamos hablando ahora de la salvación. Exacto, pero ¿Qué es lo más importante? Aparte de toda doctrina... Pero Pedro dice que el bautismo que ahora nos salva, obviamente no es el bautismo en las aguas. Ahora, si el bautismo es esencial... Dice que ese día fueron bautizados. Espérate. En aguas. Está bien, pero era porque se habían arrepentido. Correcto. Exacto. No hagamos de una doctrina, de un caso aislado. Es que no es que no es un caso. Espérate. No es un caso. Me adelanté a una cosa. El ladrón que estaba allí, en la cruz. Solamente creyó. Exacto. Ahora, él no pudo haber sido antebautizado en las aguas. No fue bautizado. Obviamente. Exacto. Ahora. Él creyó, y fue, digo, él creyó y fue salvo. Esto es lo que yo digo, yo creo. Con él. Si tú creíste en Jesucristo y no te bautizas en las aguas, no entendiste el mensaje. Pudiéndote bautizar y no te bautizas, no entendiste el mensaje y estás en desobediencia. Eso yo lo acepto. Pero una cosa es que si yo voy a un hospital y yo le predico a una persona la salvación en Jesucristo, y esa persona dice, yo recibo ese perdón invocando el nombre de Jesús, y esa persona se muere, y si yo llego al cielo y persevero, yo estoy seguro que yo voy a ver a esa persona en el cielo. Ese es un concepto que tú tienes, una idea, pero cuando él dice que si no hay la paga del pecado es muerte, es imposible. No, espérate. Pero entonces, ¿y el hombre que estaba allí en la cruz? Acuérdate que aún Jesucristo no había muerto, aún no estaban bajo la ley. Bajo la ley era suficiente, según el libro de Ezequiel, era suficiente apartarse del pecado y recibían salvación. Aún Jesucristo mismo fue bautizado y no tenía pecados. ¿Por qué lo hizo? Para dejar ejemplo para nuestras pisadas. Entonces Jesús le dijo eso, pero ¿y dónde está ese hombre hoy? Él está en el paraíso.
Exacto. Jesucristo no había muerto aún. Según la ley, era suficiente creer y apartarse del pecado. Pero cuando Jesucristo le dijo a Pedro, yo te entrego las llaves hoy. Ahí estaba Mateo, ahí estaba Tomás, ahí estaba Simón, ahí estaban todos. Mateo estaba ahí, Mateo que dijo en el nombre del Padre, del Hijo, y no dijo Mateo, sino como quiera, fue Jesús supuestamente, pero ahí estaban todos juntos. A él se le entregaron las llaves a Pedro, y él abre las llaves. ¿Cómo las abre? Cuando él dice, ¿qué debemos de hacer? Han crucificado al Hijo de Dios, al Mesías, al ungido. ¿Qué debemos de hacer? Reconocieron que habían hecho mal. ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, arrepentíos. Y el segundo es bautizados. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Ahora, yo creo y es todo, no me bautizo. Yo solamente creo y no me bautizo. Pero la Biblia dice que creyera y fuera bautizado. Exacto. Y aún dice que el bautismo salva. No, pero no puede, el agua no te puede salvar. No es el agua, es, dice la Biblia, que el que creyere y fuera bautizado. El arrepentirse, pero el bautismo salva. La Biblia lo dice claramente, que el bautismo que corresponde. Pero el que habla a Pedro no puede ser el bautismo de las aguas. Cuando está hablando de eso es porque el bautismo. Porque Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo. Es un tipo. Porque el nuevo nacimiento se efectúa por creer en Jesucristo. El bautismo que corresponde a esta obra no salva, no quitando las inmundicias de la carne. Aunque yo sea bautizado, si yo tengo tatuajes, si yo tengo un balazo, la carne le sigue estando de ellos. Dice, sino como una aspiración, una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cuál bautismo? El del agua. Pero no es suficiente el agua, hay que nacer de nuevo. Hay que ver, o sea, va todo junto. Arrepentimiento, bautismo y nacer de nuevo. Pero el bautismo que habla Pablo, es del Espíritu cuando coge al creyente y que lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de otro concepto diferente. No, porque si tú dijiste ahorita, repite que es un solo bautismo. Pero entonces, ¿cuál bautismo está hablando? Si Pedro está hablando de las aguas, y Jesús dice de agua y del Espíritu, y Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo, no de la lengua, sino del Espíritu, bautizando al creyente en el cuerpo de Cristo. Y si tú hablas de que... Él está trayendo a alguien hacia Jesucristo. Pablo dijo, yo no vine a bautizar. Así, eso fue lo que dijo Pablo. Yo no vine a bautizar. Pero si tan importante. Porque Juan el Bautista venía para bautizar. Él venía a predicar a los gentiles. Su trabajo de él era predicar a los gentiles. Pero él dice, a mí el Señor no me mandó a bautizar. Solamente bautizaba uno o dos. Había otras personas que bautizaban. Él está en comparación con Juan el Bautista. Juan el Bautista solamente venía a bautizar. Él venía a predicar el arrepentimiento. Pero dice Jesús, y por todo el mundo... y hacer discípulos bautizando en el nombre. Entonces tú me dices a mí que Pablo, cuando yo leo a Pablo, Pablo se está poniendo por encima de lo que dijo Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre. Porque si dice en el nombre del Padre, del Hijo Santo, ¿cuál es el nombre de Dios? Sabemos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre. Esos son títulos, calificaciones. Tampoco. Correcto. Dios no es un nombre. Yo no dije que Dios es un nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios tiene un nombre. Dios es Padre, Dios es. Si no, dice, no estoy diciendo no. Su título. Okay. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si tú crees. En el nombre del Padre, del Hijo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, para ti es Jesús, pero un ejemplo. Si tú dices. Claro que es Jesús. Para ti el nombre de Dios no es Jesús. No, pero espérate. Si tú dices que hay que hacerlo todo en el nombre de Jesús. No, estamos hablando de cuál es el nombre de Dios. Es el nombre. No. Ok. Sí. La Biblia dice que. Hay solamente un nombre dado a los hombres en el cual podemos recibir salvación. Hay un solo nombre en el cual podemos recibir dado perdón. Sí, que podemos recibir perdón de pecados. ¿Qué nombre es ese? Es el nombre de Jesús. Ok. Pero tú no puedes decir tú dices que hay muchos nombres para Dios. Tú acabas de decir que hay muchos nombres. Okay. La Biblia dice en Filipenses 2:9 que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios Padre. Y si hay más de un nombre. Si hay más de un nombre. Tú acabas de decir que hay muchos nombres. Si hay más de un nombre, sea en el cielo, sea en la tierra o bajo la tierra. Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios Padre. O sea, se rodearán. Yo te pregunté cuál es el nombre de Dios. Y tú dices que tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres. Tiene muchas calificaciones, títulos.
Él dice, en Isaías 52, dice, mi pueblo sabrá mi nombre porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Quién estuvo presente? Pero, ejemplo, ¿quién estuvo presente? Cuando dice Jesús... ¿Quién estuvo presente? ¿La segunda persona o Dios? Pero la Biblia enseña que hay un solo nombre. O un solo nombre dado a son por el cual se llama Pablo. ¿Por qué dice Pablo, Dios Padre, no le dice el nombre hebreo de que sea? Un ejemplo, decir, Jesús, ¿por qué no dice nada más? Este, porque Dios Padre, ¿por qué no dice Jesús mismo? O sea, cuando tú lees la... Mira, no, es imposible leer las epístolas de Pablo. Y no distinguir. ¿Solamente te vas a basar en las epístolas de Pablo entonces? Pero vamos a descartar las epístolas de Pablo. No estamos diciendo eso. Si solamente te vas a basar en eso. No estoy diciendo eso. Pero si yo leo las epístolas de Pablo. Cuando él le dijo a Felipe, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero tú estamos diciendo que no vean, que no podemos ver a Dios. Sí, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Okay. Tú lo acabas de decir, Él es el representante, Él es la impresión perfecta de Dios. Colosenses 1, Él es la imagen visible del Dios invisible. Dice, permaneceré en mí y yo en vosotros. Y dice, y haremos y veremos morada. No decimos que Cristo vive en nosotros. Cuando pero eso dice, vendremos eso no te... y haremos morada. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vendremos y haremos morada. No, dice, habla del Padre. Yo y el Padre y haremos morada. ¿Por qué dice haremos morada? Sí, porque dice, no, yo haré morada. ¿Por qué no se yo va a yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre al sino Padre. Por mí. Pero entonces, si cuando viene, yo tiene más sentido, espérate, tiene más sentido que lo que dice Esteban. Yo veo a Jesús sentado a diestra de Dios. ¿Qué rayo vio él? No pudo haber visto un asiento. Y si ve un asiento, que dice que entonces Jesús estaba a la diestra de Dios, entonces dice, nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Jesús está a la diestra del Padre. Él tiene el poder, él es el mediador. Solamente puede llegar al Padre. Independientemente, pero dice, nadie viene al Padre. Porque cuando tú vienes al Padre... Una persona no puede llegar directamente a Dios. Tiene que ir por el mediador, por el Cordero, por Jesucristo, hombre. Pero ¿dónde está el mediador? Está al lado de Jesús, de Dios Padre. Dice... Yo veo a Jesús, ya Jesús se había ido. Dice, yo veo la gloria de Dios. Y no, dice, yo veo a Jesús sentado a diestra de Dios. Dice, veo la gloria de Dios. Jesús está a la diestra. A la derecha. Estaba a la diestra, contigo. Okay. Dice, esa gloria que tenía contigo. Esa gloria que tenía contigo. Antes, aquí hay unas cosas que son muy buenas. Dice, que yo estaba contigo. Si Dios no comparte su gloria con nadie. Es que Jesús dice, no pudo haber logrado de que me deje esa gloria que yo tenía. Porque era Dios, es que era Dios mismo, ¿no entiendes? Que era Dios mismo. Era Dios manifestado en carne. No la segunda persona, era Dios mismo. Yo mismo vendré, dice. Entonces, y estaré presente. Tiene que haber dejado de ser Dios. Cuando viene entrando, dice, de este habló Isaías. Corne. Tiene que haber dejado de ser Dios y nomás en la carne. No puede dejar de ser Dios. Entonces, ¿por qué le hablaba al Padre? No puede dejar de ser Dios. O sea, él era Dios. No creemos en una filosofía griega que mitad Dios. Él era 100% Dios. Y eso entonces, sin pecado. No, pero Jesucristo, hombre. Él hablaba. Si era Dios, el Padre en la carne no tenía que hablarle a nadie. Exacto. Es que no estaba hablando el Padre, estaba hablando la humanidad. Vuelvo a repetir, como pero él comía, no, como pero él dormía. Estoy diciendo que nosotros creemos 100% hombre y 100% Dios. Correcto. Nunca dejó de ser Dios. Pero él dejó de ser humano, hombre. Ahora tiene un cuerpo glorificado. Nunca dejó de ser Dios. Porque él era Dios manifestado en carne. Pero cuando él murió, él dejó de ser hombre. Pero Dios no. Tiene sentido que... Pero ¿cómo se habla? ¿Por qué le hablaba al Padre si era Dios en la carne? Si él mismo era Dios, ¿para qué hablarle a Dios? O sea, si yo soy Dios en la carne. Espérate. Eso es fácil. Aquí está el trono. Yo soy Padre y Espíritu Santo. Y yo me voy a revelar como carne. Ángeles, vengo en 3 años y medio. Va, y me hago carne. Y yo soy Dios en la carne y no tengo necesidad de orarle a otro ser que yo creo que esté en el cielo. ¿Y qué necesidad tenía Dios de comer? No tenía necesidad de comer, ¿qué necesidad tenía Dios de dormir? Pero ese es el misterio porque... No es misterio porque no. El hombre tiene que dormir, el hombre tiene que comer. Pero porque la Biblia dice que grande misterio la piedra que fue
justificado. No, no dice de la deidad, dice de la piedad. La de la deidad está claro, dice que Dios es uno. Pero dice que Dios fue justificado. Sí, tú dices que necesidad tenía que de orar si él era mismo, pero qué necesidad tenía de comer porque era hombre, tenía que dormir porque era hombre. Regresamos a lo mismo, te confundes en la manifestación. No, porque la carne. Sí, como Dios, si era Dios. Si era Dios, ¿para qué tenía que comer? No, espérate, está bien. Pero estaba pero hecho ejemplo, carne. Si yo me correcto, hago carne, la carne tenía que orar como tenía que comer. No, estás juntando las dos cosas porque entonces estás diciendo... Es una doble naturaleza, juntos pero no revueltos. No, pero lo que pasa es que... ¿Cómo no tiene sentido? Si tenía que comer, tenía que dormir. Corne, porque Dios, por ejemplo, tú estás diciendo que Dios hablaba con Él mismo. Espérate, estamos limitando el poder de Dios con tu doctrina. ¿Cómo lo estás limitando? Sí, sí. Porque como Dios... Él no tenía que comer. Correcto. Espérate. Aún en la carne, Él no tenía que comer. Pero la humanidad sí. No, espérate. Lo que nació de María tenía que comer, sustentó de los pechos, tuvo que crecer. Estamos limitando el poder de ese ser que se hizo carne. Pero Él no venció al diablo como Dios, sino como hombre. Está bien, pero no le hace. Lo que te quiero decirle es que como hombre, si Dios se hace carne, cambia de naturaleza sin dejar de ser Dios. Su necesidad era física, no correcto. Espiritual. Cuando él oró físicamente, dice, toda carne vendrá en ti en oración. Y él también es la carne. Sí, pero, estamos hablando con la escritura. Estamos hablando de un ser. Y no está hablando que él oró como un ser divino en la espiritualidad. Él oró como hombre. Toda carne vendrá a ti en oración. Pero acuérdate que la encarnación es algo... Jesús no era cualquier, como decía en Puerto Rico, cualquier hombre, cualquier pelagato. Como que tiene que comer, tiene que dormir. Está bien. Y tiene que orar. Pero, un ejemplo, la Biblia, si tú dices que aún estamos limitando el poder de Dios, si Dios sí, porque, dicho... Ok, tú has entrado en un buen, beautiful subject. ¿Quién vino a la tierra? ¿Quién estaba aquí? Cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿dónde estaba Dios? Dios está en todo lugar. Nunca deja de ser. Correcto, pero tú dices que delimitar el poder de Dios, ¿quién estaba aquí en la carne? Dios es la carne, pero en el volvemos con lo mismo. ¿El Padre o el Hijo? Dios Hijo. Pues la pregunta es... ¿Quién estaba en la carne? ¿Dios? Dios el Hijo. El Hijo de Dios. Sí, cuando Cristo caminaba aquí en la tierra. Era el Hijo de Dios. ¿Quién estaba aquí? Cuando estaba Cristo, ¿quién estaba? Lo que tú dices que nosotros llamamos la segunda persona de la Deidad, es el que estaba aquí. Okay. Hecho carne. ¿Qué? Pero no dejó de ser Dios. Entonces, ¿qué pasa? No, pero... Dios estaba en la carne. Dios Hijo. Cuando Cristo estaba en la carne, dice que... Te lo voy a leer mejor porque... Que dice que clamó aquel que lo podía libertar. Dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo... Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Espérate. Dios estaba en Cristo, pero no dejó de estar en el cielo. No nomás porque se manifestó en carne, ya nomás por eso me lo van a hacer un Dios secundario, un Dios más débil, un Dios sobre. Él sigue siendo Dios. Nadie. Yo no sé con quién Trinitario tú has hablado. Cuando un Dios ora a otro Dios, entonces está demostrando su subordinidad. Está diciendo, cuando tú dices que un Dios ora a otro Dios, estás diciendo. Porque es lo que tú acabas de decir, que oró como Dios. Cuando el Espíritu Santo le habla, dice en el capítulo 13 de Hechos, dice el Espíritu, apártame a Pablo y a Bernabé para ahora, dice, y nosotros lo leemos y le pasamos por encima, y dice, bueno, ¿cómo gallo habló? Si es Espíritu. Entonces, nosotros, ningún trinitario, dice, que un Dios le oró a otro, porque entonces se convertiría en tres dioses. No es subordinación. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que esa esencia que llamamos Dios, ese Jehová del Viejo Testamento, ese Adonai. Por ejemplo, cuando la Biblia dice Elohim, por más, yo vi un poquito del libro que tú tienes ahí, eso de que la mayoría de las personas dicen que es porque es por los atributos cualidad de Dios. Eso no. No es la mayoría de la gente. Vuelvo te digo, el Elohim, porque dice, ¿por qué usa pluralidad de Dios? No digamos que la Trinidad, porque yo no te puedo decir a ti que eso es Trinidad. La pregunta es, como yo le pregunté a un maestro mío, los animales, ¿van al cielo? Así por decir,
La contestación que él me dio no fue ni sí ni no. Lo que me dijo fue lo siguiente, y te digo esto para llevarte a un punto que quiero hacer. Me dice, ¿quiénes no van al cielo? ¿Quiénes no heredan el reino del cielo? Los que rechazan a Cristo, ¿verdad? Y me hace la pregunta, ¿y los animales rechazan a Cristo? O sea, me la dejó pensando, porque la Biblia dice que aún la misma naturaleza gime para ser revestida. Ahora, la pregunta que yo hago es, un ejemplo, ¿por qué Moisés, si compiló, si cree que fue el que compiló las historias habladas, no usó y dijo, en el principio creó Dios singular los cielos y la tierra, y usó Elohim? Eso es una pregunta. Pero no, Elohim es una palabra plural, pero porque ellos plurales en forma de majestad. Sí, pero eso es tu opinión. No es mi opinión. Eso no está en la Biblia. No es mi opinión, es en forma de majestad, de realeza. Eso está en la Biblia, como tú me dices a mí. Eso está en la Biblia. O sea, tú leyendo, tú sabes. Los judíos pluralizaban los sustantivos. La pregunta que yo te hago es, ¿eso está en la Biblia? Él es majestad. No. Esa no es la pregunta. La pregunta es que tu conclusión está en la Biblia, eso. De que los judíos hablaban de la majestad. Lo que la Biblia dice que los judíos, ¿dónde? La salvación viene de los judíos. No, pero espérate. Y eran estrictamente monoteístas. Si lo estamos yendo a Moisés, a la Biblia, eran estrictamente monoteístas. No creían en tres dioses. La pregunta es lo mismo que tú me hiciste ahorita, sí. Es simple. ¿Cuál es el nombre de Dios? Tú dices que es Jesús. Y me diste el rodeo y yo te dije, Dios tiene otro nombre. Ahora la pregunta que te hago a ti es, ¿eso está en la Biblia? O sea, cualquier persona puede llegar a la conclusión que esa palabra Elohim significa por los atributos múltiples de Dios. ¿En qué tú te basas? ¿Qué versículo tú me puedes a mí decir? Él es realeza. Y ¿por qué? Te lo voy a dar. Pero nadie está diciendo que él no es majestad. No, te lo voy a dar. Los reyes en la antigüedad, aún lo vemos en el libro de Daniel, hablaban en forma plural. Decían, la carta que nos enviaste, lo hacían en una forma de realeza. O sea, los reyes terrenales se hablaban de sí mismos porque se creían mucho en forma de pluralidad. La carta que nos enviaste, dicen. Cuando viene Moisés, te están hablando con Dios por 40 días. Viene Moisés y están adorando a un becerro de oro. Y dice, este es el Elohim, los dioses que lo sacaron, pero solamente era un solo becerro, demostrándole como que tenía mucho poder, mucha autoridad. Solamente era un solo becerro. Leyendo ese versículo, yo no puedo llegar a esa conclusión. Dice que era Elohim, dioses. No, por eso, y solamente era un solo becerro. Por eso, pero dice la Biblia. Elohim, un solo becerro. Y dice dioses. Acuérdate de los dioses en los días de tu juventud. Yo sé que en la versión española dice, acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Pero esa palabra plural es Elohim. Correcto. Por eso. Había un solo becerro y dice, este es... Pero yo te estoy diciendo, dice, este es vuestro Dios que lo sacó de Egipcio. Vuestros dioses, Elohim. Pero solamente era un solo becerro. Si los paganos y los reyes podían hablar en majestad, realeza, Dios no lo podrá hacer. Yo no puedo llegar a esa conclusión. Tú te puedes levantar en un momento y decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a comer? Voy a parar a comer, vamos a comer este hielo y estás solo. Si tú lo puedes hacer, ¿no podrá hacerlo Dios? No, yo no. Yo cuando hablo de plural, es plural. O si hablo de plural y me refiero a mí mismo, estoy bien loco. Elohim es una pluralidad de majestad y de realeza. Pero eso no está en la Biblia. Pues el becerro era uno solo. Sí, por eso. Pero el becerro era uno solo. Bueno, y dice, aquí están vuestros dioses. Exactamente. Demostrando que era algo grande. Pero no era nada grande. Y la lógica que tú estás usando. No es lógica porque era uno solo Dios. Exactamente. No era un Dios, era un solo becerro. Pero la lógica que pero tú él usando, dice dioses. La dioses. Lógica que tú estás usando es la misma que nosotros usamos para Trinidad. Que cuando esos puntos así que tú dices, pero contra, ¿cómo va a ser? Pues la Trinidad resuelve esos conflictos. Para ti no. Pero ¿qué pasa? Tú ves unos versículos y tú dices, parece que Dios es plural. Entonces, pero tú me dices. No, yo no digo. En ningún momento yo digo que Dios es plural. En ningún momento. No, pero dices. Pero yo estoy diciendo yo. Sí. Un ejemplo. Una persona puede decir, parece ser que Dios es plural. Un ejemplo. Pero tú me estás diciendo a ti, okay. Basado en tu entendimiento. 3 minutes. Conclusion. Haz tu conclusión. 3 minutes. Yo quiero decir que. Espérame, tía. Vamos a hacer la conclusión. Yo quiero decir que Jesucristo dice que nosotros vamos a reinar con Él, los que hayamos creído en Él. Tu conclusión. Sí. Y que Jesucristo dice que vamos a reinar con Él, los que hayamos creído en Él, por 1000 años aquí en la tierra.
y que Él va a entregar el reino al Padre. O sea, eso es lo más importante, que estemos en el reino de Jesucristo y que Él va a entregarle ese reino al Padre, porque al final, después, cuando ya reinemos 1000 años, Satanás va a ser soltado y va a venir y va a ser, entonces es cuando dice que va a entregar el reino al Dios y Padre después de 1000 años. Y eso es lo más importante, que estemos ahí en el reino con Jesucristo. Tu conclusión para alguien que va a ser salvo. Para ser salvo, dice la Biblia, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Bueno, está hablando del Hijo de Dios. ¿Tú acabas de decir todo aquel que invocar el nombre? ¿Cuál es el nombre? Jesús dice. El Hijo de Dios. Dice todo aquel que invocar el nombre del Señor. No dice todo aquel que invocar el nombre de Dios. Dice todo aquel que invocar el nombre del Señor. Cuando la Biblia está hablando de Jesús. Es tu conclusión. Okay. Exacto. Y que para mí, el bautismo, si tú te puedes bautizar en las aguas, tienes que bautizarte. Pero por alguna razón, por una persona que esté en un hospital, en una cama, la Biblia dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. No dice del bautismo. Entonces, o Pablo se equivocó y dice que la redención viene por el derramamiento de la sangre. Sin el derramamiento de la sangre no hay redención. No dice, sin el bautismo en las aguas no hay. Yo no creo que una persona que no se puede bautizar, de hecho, en el pastor de Jesús dice que tú puedes, que decía, si no se puede, si no hay agua, que le eche agua por encima. Y eso es nada católico. Esto estaba en el siglo I. O sea, que sí, que yo sí creo que una persona que puede bautizarse no se bautiza. Está en desobediencia y ha malentendido. ¿Bautizarse en las aguas? ¿Cómo? En las aguas. ¿Invocando cuál nombre? ¿Padre Jesús, Espíritu Santo o nombre de Jesús? No hay salvación fuera de Jesús. Porque la Biblia no habla de invocar al nombre de Jesús, al nombre del Señor, dice. No hay salvación fuera cuando de Jesús. Cuando Jesús da la fórmula, el único apoyo que yo tengo, que entendían los cristianos del siglo I, era que ellos decían, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Tú léete el pastor de Hermas y dice, una porción que dice, o sea, que parece que esa era la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Que no hay salvación. ¿Es tu conclusión? Sí, yo me concluyo. Ok. ¿Qué? ¿Tú no cucarazo? No, en Romanos capítulo 10, versículo 9-10, dice que sí. Si confesares que Jesucristo es el Señor, el Señor sí es Jesucristo. Exacto. Si confesares que Jesucristo es Señor, será salvo. Ahora, si vemos ese mismo libro de Romanos, vemos atrás unos versículos, Pablo hablando a la iglesia de los Romanos, dice, no fuimos todos bautizados en ese mismo nombre, no fuimos todos bautizados en Cristo. Uh-huh. Okay. Mi plan de salvación, lo que yo entiendo por la Biblia, lo que a mí me ha revelado Dios, está claro. Jesucristo, hablando con Nicodemo, dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. San Marcos 16:16, él fue claro, él fue específico. Él no dijo solamente el que creyere será salvo. Él dijo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El bautismo solamente sin arrepentimiento no te va a perdonar. Las aguas no te van a perdonar. Lo que perdona es la autoridad, el nombre, el arrepentimiento, la entrega a Jesucristo. Por eso cuando Mateo dice, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de un nombre singular, no nombres. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, es la esencia de Dios. A Pedro se le entregaron las llaves, a ti te entrego las llaves, le dijo, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que atares aquí será atado allá. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu viene por primera vez, ¿qué es lo que hacen? Cuando por primera vez viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacen? Cuando reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y habla que esta era la promesa de Joel, no quiero entrar mucho en esto, pero él se pone a hablar con los judíos y le dice, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor de Israel, ese era el ungido, el Hijo de Dios. Quiero aclarar, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero fue claro cuando dijo, cuando le preguntaron, hermanos varones galileos, ¿qué debemos de hacer? Esto fue claro, estaba Mateo, estaba Tomás, él dijo, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre salvador. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Él es Emmanuel, él es Dios con nosotros. Primera Timoteo dice, e indiscutiblemente, esto no se puede pelear, e indiscutiblemente, no dice la segunda persona, no dice el Hijo, Dios fue manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros, era Dios. Dios el Padre se manifestó en carne, no vino a ser un Dios inferior, una distinta persona, un Dios secundario, sino que era Dios mismo, y para recibir perdón de pecados tenemos que
arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados en el nombre de Jesús y, claro, apartarnos de todo pecado. Oh, estoy de acuerdo. Esto no ha sido una contienda, no hay problema, solamente es para edificación, claro, para crecimiento. Yo respeto y amo mucho a mi tío, él fue el que me entregó mi primera Biblia, a mi tía Nena. Todo y espero lo que sí, que este audio sea de bendición para alguien, porque como dijo él, ni tú me vas a convencer a mí ni yo a ti, pero no podemos convencernos a nosotros mismos, es Dios. Dios fue el que da la revelación. Y de nada sirve que corramos un camino si al fin no llegamos al reino de los cielos. Dios les bendiga. Un saludo de aquí de todos en Wichita. Esperemos que sea de bendición esto. No estamos peleando, estamos dialogando. Y queremos, yo quiero estar con él en el cielo. Yo sé que ella quiere que yo esté con ella en el cielo. Yo experimenté todo eso. En el nombre de Jesús.